ocio en la que existe en Ciudad Real por nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico nacional, tanto así que lleva al Colegio San José a hacer esta procesión tan especial que va a recorrer la calle Calatrava hasta el guardapasos para ver a la hermandad de la flagelación. En esta procesión son los costaleros, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Tenéis mucho cansancio? Ya sé que nos estáis grabando en la tele. ¿Y qué estáis haciendo? Bueno, el paso. ¿Qué lleváis encima? El señor. ¿Y cómo sentís? Ya es una Nancy. Bien. ¿Cómo se siente un costalero? Bien. Sí. Bien. ¿Qué es lo más duro de todo? Nada. ¿Nada? ¿Estáis fuerte? Sí. Bueno, ya soy el más fuerte. ¿El más fuerte de todo? Sí. Bueno, pues nada, seguid llevando a Jesús. Adiós. Adiós. Procesión tan lograda, no podían faltar las mantillas. Vamos a preguntarles a estas alumnas del Colegio San José, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿y de qué vas vestida? Es que está enviando mi primo Adriano. Ah, vale, bueno, te han dicho que tienes que ir en una procesión. Sí, pero porque vamos de mantilla. Ah, ¿y cómo os habéis hecho este traje tan chulo? Bueno, hemos hecho la vela, la hemos hecho con papel rojo, con la vela amarilla, le hemos hecho un poco de cinta. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo te llamas tú? Sara. Sara, ¿y cómo te ves tú? Guapa. Por supuesto, en esta procesión tan especial tenía que haber una banda de música muy buena y que mejor que la de Santo Tomás, Óscar. Exactamente. ¿Qué os dijeron para venir a esta procesión? Nos animaron para venir a animar también a los chiquillos, que toquemos detrás de este paso y, no sé, nos animamos unos cuantos que estamos por aquí y poco más. ¿Esta es la procesión más diferente que hayáis tenido que acompañar? Por supuesto, por supuesto. ¿Con qué tema que se vais a deleitar? Vamos a ir simplemente a tambor. ¿Sí? Vamos a ir todo porque no llevamos ni trompetas, ni cornetas, ni nada. Entonces tendremos que ir a tambor. Pero bueno, vosotros ilusionados también, ¿no? Está bien. Vamos a llegar hasta el guardapasos. El guardapasos, sí, exactamente. Auténtico despliegue hoy en Ciudad Real con esta procesión del Colegio San José. Chechu, tú no puedes hablar de esta organización, ¿no? Bueno, algo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo surge la idea? Pues mira, que aquí hay un grupo de gente cofrade que nos gusta la Semana Santa, que lo habíamos visto en otros sitios, ¿vale? Y bueno, pues yo, mi hijo entró en primero, Jesús, ¿sí? Y se lo propuse a la dirección me dijo que encantado, pero claro, esto una persona sola no se puede. Entonces, mi amigo Alejandro Simón, pues ha sido mi mano derecha, los que hemos movido a los padres, los que hemos hecho pues esto posible. Y bueno, pero sin los padres, sin la directora, que son Francisca, sin Claudia, que es la jefa de estudios. Bueno, pues, ¿no? Y aquí tienes a 263 niños. Uh-huh. De 3, 4, 5 años. ¿Sí? Con un paso con costaleros, que van 12 niños y 12 niñas. Y aquí estamos con las madres, que son las que nos están echando una mano grandísima, con su cruz de guía, la banda de Santo Tomás de Villanueva, sí. Son los que van amenizando el cortejo. Ajá. Que son los que le están dando vidilla a esto para que, bueno, pues para que tenga el brillo que está teniendo. Y Chechu, yo creo que esto es una forma de crear devoción a la Semana Santa aquí en Ciudad Real. Sí, se lo he comentado antes a una compañera tuya. Nosotros creemos que la Semana Santa es una de las tradiciones más
importantes de nuestra ciudad. Entonces, pues yo a los niños, pues la palabra carroza, que eso que se oye mucho, la palabra, las canciones, pues que los niños se vayan familiarizando con este mundillo, con su vocabulario, el por qué llevan un capirote, por qué llevan una vela, por qué salen de costaleros, qué sentido tiene esto. Este año se lo hemos explicado así, de esta manera, con la procesión. El año que viene, si Dios quiere, seguirá la procesión, pero tenemos pensamiento de hacer talleres con los padres, concursos de dibujo, bueno, infinidad de actividades. Este es el primer paso que hemos dado con el colegio, y si Dios quiere y esto va para adelante, seguiremos. Pues muchas gracias, Chucho. A ti. Y por supuesto, en el Colegio Virgen del Prado Marianistas ya es tradicional esta procesión el Viernes de Dolores. Hay también chicas costaleras. ¿Cómo te llamas? Amaya. Amaya. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en la profesión haciendo aquí. ¿Qué os habéis puesto? Pues unos trajes muy elegantes. ¿Sí? ¿Y habéis estado mucho tiempo trabajando para esta procesión? Un poco. ¿Sí? ¿Esto todo lo habéis hecho vosotros? Sí. ¿Y qué te parece a ti que hagáis esto en el colegio? Bien. ¿Sí? Chicos, ellos también son costaleros. ¿Qué estáis haciendo? Pues andando fuera. ¿Estás contento? ¿Os gusta la procesión? Sí. Pues venga, correr al paso. ¿Parece el papel de Nazareno en el colegio? Bien. ¿Qué tenéis que hacer?
pues seguir el camino que nos indican. ¿Te parece bien? ¿Estás contento? Sí. ¿Es lo más divertido de todo? Llevar el estandarte. Ah, muy bien, a ver cómo lo lleva. Este, pues la función más importante que puede tener una hermandad es la manipulación y conservación de la mayor parte del patrimonio, ya sea el paso al completo, como los estandartes, cetros, las varas, menos lo que es de la Virgen. Todo lo demás, el responsable es el prioste. Entonces hay que tratarlo delicadamente para que la conservación, que dure los máximos años posible, que siempre esté en perfecto estado. Lo tenemos cubierto durante el año y luego ya cuando llegan los momentos en los que vamos a usarlo, o bien para preparar la estación de penitencia o los altares de cultos, o si por ejemplo cuando hacen las hermandades aniversario siempre se programan actos, o ya sea un vialucis, viacrucis, dependiendo de las fechas. Cuando llega, en nuestro caso, el Martes Santo, hay ratos que disfrutas, ratos que estás pendiente a ver cómo sale todo, cómo va, que no se suelte nada, o una vela que no se caiga, que puede darle a la Virgen. Estás ahí, tienes, como nosotros, gracias a Dios, duramos en la calle unas 7 horas, te da tiempo a experimentar prácticamente todas las situaciones. Porque sí que es verdad que también, como contamos con relevos, pues hay parte de nuestra estación de penitencia pues que lo ves desde fuera y ahí pues estás disfrutando más. Y luego también nosotros tenemos un equipo de priostía, yo soy el prioste, pero también tengo un equipo, que son unos chicos que también nos ayudan para sacar todo esto adelante, si no uno solo no podría. Y en el tema de la estación de penitencia siempre hay uno de nosotros que está fuera, por lo que pueda pasar. De momento no nos ha hecho falta en estos años que llevamos para nada, pero siempre tiene que haber uno fuera para cualquier situación, que se caiga una vela o cualquier cosilla.
es más sacrificado, necesita mucho tiempo, estás todo el año liado y si quieres tener las cosas medio en condiciones, tienes que echarle muchas horas, pero luego tiene momentos muy gratificantes. Yo en ese sentido me siento privilegiado porque pasas muchísimas horas solas con nuestra esperanza y eso no está pagado. Las horas que tenemos ahí, con eso ya se te compensa todo el tiempo que le echas aquí. El mayordomo dentro de la hermandad es un miembro más de la junta directiva, por decirlo así, y es un poco el responsable, pues de la organización, de cuando hay que hacer algún evento, algún acto de la hermandad, cuando se sale en procesión, mantener un poco en orden pues todos los enseres de la hermandad, la casa de la hermandad y bueno, colaborar en todo lo que la hermandad necesite. Básicamente es esto. Aquí en esta hermandad, me imagino que en cada hermandad tendrá, digamos, sus normas y sus reglas, ¿no? Pero generalmente aquí en esta hermandad, pues sí, hay bastante trabajo, porque es una hermandad que tiene muchos hermanos, participamos en muchos actos, entonces, pues hay que estar muy pendiente del día a día y de tener todo en orden. Bueno, este año pues prácticamente igual que el año pasado. O sea, que destacar de las angustias es que sale la propia, si Dios quiere, si el tiempo no lo impide, saldrá Nuestra Señora, que es lo más importante, que la vea otra vez el pueblo de Ciudad Real. Bueno, este año destacar que hay elecciones, a la Mora Mayor, pero por lo demás ahí lo tenemos todo, o sea que no hace falta que estar, parece ser que es obligatorio estrenar algo cuando ya lo tienes todo, o sea que no, lo único que ahora mismo estamos pues diciendo a los hermanos y hermanas que acompañan a la Virgen en este día tan especial, que no la dejemos sola. Pero por lo demás, bueno, pues normalito, y que sea una Semana Santa para todos que haga buen tiempo, se luzcan y tener esa alegría de ver a nuestras titulares en la calle. Pues este año destacamos una recuperación y una restauración de unas de las estaciones del Via Crucis, que son 14 en el catafalco, y una de ellas se ha restaurado. Igual también hemos restaurado y recuperación de un juego de varas de plata. Y luego también hemos recuperado un estandarte de 1942 y con su respectiva barra de plata. Eso es un poco a destacar lo más importante que hay.
Y luego, bueno, pues uno de los objetivos a corto plazo que queremos esta junta directiva nueva es, pues, dotarla de cortejo y volver un poquito al esplendor que tenía en sus tiempos. Para eso se necesita tributos y, como he dicho, y cortejo. Este año, por el 75 aniversario que hace la imagen, hemos realizado diferentes actos. Hemos realizado la presentación del cartel con un bonito concierto de clarinete a cargo de la banda municipal de Miguel Turra. Y también hemos realizado el triduo los días 25, 26 y 27 de marzo. Y el último día se ha finalizado el triduo con un besamanos a la Virgen desde las 6 de la tarde, que esa es la mayor novedad. También se tienen programados para septiembre otros actos y se está haciendo un libro sobre la historia de la hermandad y de la imagen. Se tienen pensado hacer conferencias, se tiene pensado engrandecer el día 15 de septiembre, que es el día de la Virgen de los Dolores, además de otras cosas que ya iremos contando. En cuanto al escudo, el nuevo escudo para la hermandad con motivo del 75 aniversario, sigue un diseño barroco acorde con el estilo de la hermandad y la estética. El lugar central del conjunto lo ocupa el anagrama mariano, que ha sido insignia de la hermandad durante toda su historia. Este está compuesto por una A y una M superpuestas, creada por hojas y ramas que se entrelazan y finalizan con roleos y flores blancas. El anagrama está situado sobre la cruz llana blanca sobre fondo negro. Imagen muy representativa de la hermandad, el blanco simboliza la pureza de la Virgen y el negro el luto por Cristo muerto. Estas dos insignias están enmarcadas en un óvalo escrito en una orla barroca de hojas de acanto y azucenas entrecruzadas. Las azucenas son un símbolo de la virginidad de María y en este caso también se incorporan haciendo alusión a la catedral, templo en el que se encuentra la imagen titular. Un jarrón con una vara de azucenas era el emblema de la parroquia de Santa María antes de ser iglesia prioral. Catedral fue mucho después. Y antes de utilizar las órdenes militares, por este motivo, el escudo tiene dos varas de azucenas que también, en cierto modo, es un guiño a la historia de la hermandad que fue fundada en 1692. Luego todo este conjunto está rematado por la corona real. Este año la Virgen está vestida de una forma muy especial. El imaginero Antonio Castillo Lastruzzi, cuando realizaba sus imágenes, tenía costumbre de vestirlas con ropa de otras imágenes, ya que él era hermano de muchas hermandades de Sevilla. En nuestro caso, nos presentaron a la Virgen vestida con ropa de la Macarena. Y se tiene una foto de aquel momento. Entonces, este año, como recuerdo de la foto de 1940, se ha vestido a la Virgen con un tocado muy similar al que se vistió la Virgen en aquel momento y al que tenemos en la foto. Interesante es que el manto este año cumple 110 años. Este año, concretamente, pues hacemos el 450 aniversario fundacional. Bueno, más que fundacional, lo que celebramos es la primera reseña histórica que se ha encontrado de la cofradía, que data del 2 de septiembre de 1565, y en la cual aparece un legajo en el que hay una junta general de hermanos, o cabildo, como se decía, en el que solicitan a los padres franciscanos de aquí de que entonces había en Ciudad Real, pues un terreno adjunto a la capilla que había, a la iglesia que había, para construir nuestra propia capilla,
Entonces, bueno, de ahí también se deduce que la cofradía debe de tener más de 450 años porque ya estaba fundada en esa fecha. Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy lo que la hermandad tiene en conocimiento es esa primera reseña histórica y es lo que celebramos como aniversario fundacional. Año, bueno, pues ser el año que es, pues hemos puesto un poco más de esfuerzo y de trabajo para conseguir algunas cosillas más, y se van a estrenar, sobre todo un poco más centrado en el cortejo procesional, se van a estrenar un guión conmemorativo de este 450 aniversario en plata, en el que se ha realizado en la florería de Paula, en Lucena, en Córdoba. También se va a estrenar un sin pegado con un dibujo del paso de misterio de María Santísima de la Amargura, un dibujo de Luis Fernando Ramírez Mata, y los bordados están realizados en bordados perales, aquí en Torralba. Luego también se va a realizar una bandera de paso, también se estrena nuevo, un senatus, y se van a hacer también dos trajes de servidores de librea que irán delante de la cruz de guía. Bueno, y también la imagen de María Salomé, que este año procesionará por primera vez en el paso de María Santísima de la Amargura, para seguir completando, bueno, el paso del misterio que queremos terminar.